Hello, hello, hello. Good evening. Hello, hello, hello. Welcome. Thank you. Good evening. How are you? Nice. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Para los que tienen la cámara ya encendida, gracias. Thank you for being on time. Vamos a ver, habemos like 12, faltan algunos que se conecten, pero vamos a ir iniciando, okay? So thank you, and let's start with the attendance. Okay, so let's see, veamos. Faltan uno, alguien se salió, habíamos 14, hoy habemos 13. So nice, ahí viene entrando alguien más, Linda viene llegando. So nice, Leticia, make sure that you have your name in the app. Ahí le aparecen un montón de números en el nombre. Asegúrese ahí que ha ingresado nombre completo. Creo que hay un error ahí. Bien, let's start. So let's see. Marixa Elizabeth, how are you, Marixa? Good, teacher. Okay, very Thank good. You. Very good. Nice. Let's see. Santos Carlos, how are you? What about you? Okay, you are fine. That's okay, that's good. Let's see, Edwin Edgardo, what day is today, Edwin? Today is Thursday. Mm-hmm. And the date? August 30, 2022. Okay, so today is Tuesday, right? Today is a Tuesday, August the 30th, right? 30th, 2022. Okay, nice. Jorge, welcome back. Nice to see you one more time. Jorge Alberto, nice. We missed you yesterday, right? Nice. Thank you. Let's see. We are going to pass the attendance. Okay, today is a Tuesday. No sé cómo van en el trabajo de plataforma de esta semana. Creería que todo bien. Paola, go ahead. Good evening, teacher and classmates. I have a question. Es sobre la tarea en la parte donde dice que tenemos que hacer una grabación de audio, entiendo. Sin embargo, como yo soy nueva en cuanto a utilizar la plataforma y estaba viendo que a la hora de ingresar en el link que dice, deme un momento, por favor, dice, creo que es vocaro.com. A la hora de ingresar para poder supuestamente hacer la grabación, no me aparece directamente para poder grabar, sino que dice que si deseo comprar no sé qué cosa y no me da como que el espacio. Entonces no sé si alguien o usted, teacher, podría explicarme cómo se realiza esto. Sí, no sé si alguien ya lo hizo. O sea, hay otras opciones. La verdad que debería de dejarle la versión gratuita. Lo que pasa es que le pide suscripción. Exacto. Vamos a ver. ¿Se recuerda qué número de ejercicio es? Ya, sí, ahorita le digo. Es el 3.4 de pronunciation compo nouns. Ok, déjenme acá, está cargando. No sé si alguno de los compañeros ya hizo ese ejercicio. Nadie lo ha hecho. Pronunciation campaign announced, ok. So, en esta parte de acá, ¿usted qué desea agregar? Teacher. Hola. Ahí en la primera opción, ahorita acabo de entrar, da la opción de permite grabar. ¿A dónde? Voy a ver si puedo compartir pantalla.
Voy a dejar de compartir, es que aquí está la opción, pero a mí no me lo tira la... Pero, teacher, si usted da a, ese lado, a su lado derecho de la pantalla, si logra bajar todo lo que dice el texto, ahí abajo, no, del texto que sale de la grabación en español, a su lado derecho. Ajá, entonces bajando todo eso, ahí dice arriba el sitio, ahí casi que al final dice, y se grabará usando el sitio web vocaro.com. Después compartir el enlace. Abajo, teacher, abajo, abajo, abajo. No, pero a mí no me lo da. Ahí está. Entonces, no, a mí tampoco me lo dio, sino que yo tuve que escribirlo en Google para poder buscarlo. Entonces, cuando yo lo buscaba, me pedía si deseaba comprar el dominio. Entonces, no había como que una parte gratis para poder realizar la grabación. O sea, como que dice que específicamente tiene que ser convocado según las invitaciones de la tarea. No necesariamente. La vez pasada lo lograron hacer con otra. ¿Cómo le aparece a ustedes? Antes es que a mí acá no me aparece la opción. No sé si a ustedes les aparece. No, a mí tampoco. Aquí tiene que estar una opción donde permite hacer la grabación. A mí tampoco me aparece justo como le aparece a usted, Tucha. Esa parte, si no lo logra Paola, lo pueden dejar, ¿ok? No hay problema. Con que usted agregue su comentario en esta parte de acá, está bien. Creo que nadie lo ha agregado aún. Pero, teacher, es que según la indicación de la tarea, lo desea grabado. Dice que, o sea, lo que necesitan es que escuchar nuestra pronunciación en cuanto a cómo estamos diciendo los... La pronunciación correcta. O sea, ajá, es que esa es la idea de esa aplicación. Wendy, lo mandé a WhatsApp, tal vez lo puede entrar al enlace. Thank you, compañero. Ahí dice, prácticamente es cuando usted graba, descargue el audio y de ahí lo carga. Exactamente, así lo hicieron la vez anterior, correcto, que lo se descarga de la web, lo descarga como un archivo de audio y de ahí se carga ahí en la discusión. Acá sí, gracias compañero por compartirlo, acá sí me aparece listo para grabar. Igual pero, guárdenlo todos ese enlace, porque por si igual a alguien no le aparecía la opción, así como a mí que no me aparece, pero sí yo recuerdo que la vez anterior alguien lo compartió también y así fue como logramos completar ese ejercicio, o sea, se lo graba y después ahí le da la opción de descargar y ya usted lo sube como que fuese un audio normal, ¿verdad? De como una voice note de un WhatsApp, por decir así. Okay. Muchas gracias, teacher, y muchas gracias, Carlos Santos. No, Santos Carlos, perdón, excuse me. Sí, ahí está ya, qué bueno. Bien, no he pasado asistencia, ¿verdad? Ya no me acuerdo. No, ¿verdad? No. Teacher, una pregunta, y eso de eso que están hablando es nota, porque yo no lo hice y a mí me aparece como 100%. Lo que sucede es que es una práctica, o sea, la idea de ese ejercicio es que usted se escuche. Recuerdan que en el módulo anterior grabábamos una conversación por ahí más o menos. O sea, la idea es hacer el ejercicio. O sea, acuérdense que la plataforma, con el 80 que usted complete, o sea, usted está bien. Y yo creo que esa parte, si usted se lo da en 100 y no lo ha completado, probablemente al final pueda que le llegue a un 99. O sea, no quiere decir que porque no lo hace va a quedar reprobado, pero yo les invito a que hagan ese ejercicio por... escuchar la grabación. Esa plataforma, ese enlace les permite que usted, lo siento, que usted escuche su pronunciación. Y ahí es como, por ejemplo, la aplicación, recuerdan que les mencioné la del Duolingo, la del pajarito. Esa tiene unos audios, ¿ok? Y el pajarito no lo deja pasar si usted no ha pronunciado bien. Entonces, esa es la idea de esa parte en la plataforma, que usted pronuncie correctamente, si no, pues estamos haciendo mala pronunciación. Esa es la idea, ¿ok? Pero
Como les digo, yo les animo a que lo completen, ¿verdad? Que lo hagan para beneficio de ustedes mismos, obviamente. Bien, tengo que pasar asistencia ya. Tenemos 10 minutos. Please let me know if you are here, Andrea Gabriel. Here, teacher. Thank you. Carlos Edgardo. I'm here. Thank you, Carlos. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. No. Veamos quién sigue. Edwin Edgardo. Present, teacher. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you, Eric Omar. Present. Thank you, Eric. It is Janet. Present, teacher. Nice. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you, Jorge. Now you are better, Jorge. Estaba bastante mal ayer. Now probably you are better. Sí, teacher. Ayer no me pude conectar porque estaba muy malo de la gripe. Okay, okay. No problem, Jorge. Nice. Then we have Jose Alexander. Present, teacher. Thank you. Igual Jose Alexander. Ayer lo extrañamos por aquí. Sí, por el trabajo no podía conectarme, teacher. Sorry. Okay, no problem, Jose Alexander. Nice. Carla Lisette. Carla no está. Carla Lisette. Qué raro, ella siempre está. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. Leticia Aide. Present. Thank you, Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice. Marisa Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Nelson Rodimiro. I'm here, teacher. Thank you, Nelson. Rosa Karina. Present, teacher. Nice. Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sara Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Sofia Michelle. Present, teacher. Thank you. Sonia Rebecca. Present. Thank you, Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you, Wendy Paola. Present, teacher. Nice. M. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Okay, thank you. Nice. Casi que estamos todos. Solo hay dos personas que no me respondieron. Then the rest están completitos. Nice. So let me share the screen one more time. And we are going to continue. Okay, so we start yesterday the new unit, right? What's the matter? Okay. Vamos a hacer rapidito porque lastimosamente porque no tenemos mucho tiempo. O sea, en una hora hay que hacer milagros aquí de todos, malabares. Entonces, vamos a intentar. Fíjese bien, no estamos presenciales. Esto es algo virtual. Por lo tanto, sorry, permítanme. Okay, sorry. So, les decía, en una hora pues tenemos que intentar hacer de todo un poco, ¿verdad? Usted tiene ahí en qué anotar su cuaderno, libreta, lo que sea que usted tenga. Vamos a ver, espero que hayan estudiado las body parts, right? So, usted me puede decir, ay, eso yo ya me lo puedo. Vamos a ver
qué tan bien escribimos los body parts. O sea, aquí hay un, su papelito donde usted anota y fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Yo voy a mencionar el nombre de alguien y esa persona lo va a escribir. El que yo, al que yo mencione lo va a escribir en el chat, acá en el chat de Zoom. Los demás todos en su cuaderno. Ok, para que usted también se vaya autoevaluando y usted sea sincero, no es que yo le voy a reprobar, no, esto es algo personal. Usted ve cómo le escribe el compañero que lo escribe en el chat y usted dice, uy, yo no lo escribí así, o quizás el compañero se equivocó porque yo estoy seguro que así es. Entonces aquí vamos a ir viendo, ok, y de tarea, pues cuando usted pueda, cuando usted tenga tiempo, va a tener que hacer una mini planita, ¿verdad? O sea, no es que va a ser 50,000 líneas, no. 10 veces que usted escriba la palabra en la que se equivoque, eso ya es ganancia. Así es que vamos a ver, vamos a empezar. El que yo mencione, yo dicto la palabra, todo lo escribimos en nuestro cuadernito, lo que tengamos. Pero la persona que yo le diga lo va a escribir aquí. Tengan listo ahí el chat de Zoom, porque el que le toque lo va a escribir acá. Y todos vamos a ver el chat, ¿ok? Y ahí vamos a ver si lo estamos escribiendo bien. Y lo que voy a hacer, preguntarle a otra persona, ¿ok? If it is the word correct, yes or no. Le voy a preguntar a alguien más que me diga si lo que el compañero escribió está bien o mal, ¿ok? Así que todos tenemos que estar en la jugada. No se vale copiar, ¿verdad? De la imagen. Ay, aquí la tengo y aquí lo voy a ir copiando. La idea es que usted se autoevalúe, ¿verdad? Yo no lo voy a regañar. Es más, ni siquiera le voy a preguntar cuántas buenas o cuántas malas. Eso es algo personal. Usted cuando termine la clase dice, hey, me salieron 4 malas. Bueno, 10 veces. Elbow. Para que no se me olvide, ¿ok? So, vamos a... let's start. Luis Eduardo. Facilita, Luis. Mouth, ¿ok? Mouth. Traten de tener ahí el chat a la mano para que nos salga rapidito. Ajá. ¿Cómo es la palabra, teacher? Nose, no, that's not nose. Luis, mouth. Mouth. Ok, teacher, sí, ok. Yo pensé que me estaba poniendo no sé. No. Ahorita okay. Le escribo. Mouth, ok, mouth. That's a TH, right at the end. Mouth. Tiene que ser rápido. El que le toque en el chat, tengan afilado ahí el chat donde van a escribir. Ok, mouth. Let's see, Jessica Sarai. It is correct the word right there, mouth. Yes or no? Jessica Sarai, lo que mandó Luis. Yes. Okay, perfect. It's M-O-U-T-H, right? Nice. Linda Beatriz, finger. Todos, finger. Thank you. Elsie Patricia, it is correct, the word right there, finger. Okay, Elsie, está en mute ahí. Yeah, right? It is. Yes, yes, okay. It's right. Thank you. Sonia Rebecca, stomach. Stomach. Thank you. Let's see, Jennifer Tatiana, it is correct, the word right there? Ahorita, permita. Okay. Yes. Okay, very nice. Let's see. Jocelyn Yvette. Shoulder. Shoulder. Okay, thank you. Let's see, Toyita. It is correct the word right there. Voy a ver cómo escribió teacher, a ver. Yes, it's correct, teacher. It is correct. Nice. Okay, perfect. Carlos Edgardo. Facilito le va a tocar chest.
Carlos Edgardo, chest. Y en el chat, Carlos Edgardo, tengan a la mano el chat. Porque no sabe a quién le va a tocar, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver a Marixa Elizabeth. It's correct the word right there, chest. No, teacher. Ok, correct, please. Marixa, escríbala usted. Vamos a ver cómo es. Ok. Ahí le va a tocar planita a Carlos Edgardo. Ahí me manda la evidencia que hizo la planita. Como que del niño de kinder lo vamos a poner. Ok. Chest. C-H-E-S-T. Ok. Perfect. Chest. Nice. Carla Stephanie. Knee. Solo una. Knee. Ok. Let's see. Veamos, Jorge Alberto, it is correct, the word right there. ¿Está bien escrita? No sé. No sé, teacher. Okay, you don't know. Sara Elizabeth, what do you think? Carla Stephanie puso K-N-E-E. Perfect, it is correct. Okay, nice. Let's see, vamos con Jennifer Tatiana. Let's see, elbow. Jennifer Tatiana, elbow. Uh-huh, Jennifer. Elbow. Okay, let's see. Sophia Michelle, it is correct. What do you think about elbow? Yes, it's correct. Perfect, nice. Let's see, vamos con Edwin Edgardo. Edwin Edgardo, forehand. 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 Edwin? No sé. No, no es nariz, es forehand. Vamos a ver, ayúdele Paola, por favor. Forehand. Sin copiar, sin copiar. Hay que acordarse de las partes, ¿verdad? No, no haga trampa. You don't remember, teacher. Jorge, sálvele la vida, por favor, a los compañeros. Jorge Alberto. Forehand. Ok. So, ¿qué dijimos que era forehand? Frente. Ok, la frente, right? Forehand. It is correct, right there. It's F-O-R-E-H-E-A-D, forehand. Nice. Vamos a ver, Carlos Santos. Let's see, facilita, le va a tocar. Head. Santos Carlos, head. That's hair. Carlos Santos, that's hair. Y a usted le toca head. I have a headache. I have a headache. Okay, perfect. Yeah, you're right, you're right. Okay, thank you. Vamos a ver, ¿quién no le hemos preguntado? Sara Elizabeth, le toca a usted A. Brown. A. Brown. Vamos a ver. A. Brown. Sara Elizabeth, A. Brown. My goodness, Abraham. Okay, ajá. Vamos a ver. It is correct, Elsie Patricia. No. Okay, escríbalo ahí usted, please. Okay. The correct one, Abraham. ¿Qué dijimos que era Abraham? Ceja. Ceja. Ah, la ceja. Y le va a tocar ceja, ceja, ceja. Unas 10 veces, Sara, ok. Brown, brown. Elsie.
¿Está? A brown. Ok, nice. Ok, A brown. Es como el color, pero sin N al final. Brown. Nice. Vamos a ver, Eric. Creo que Eric está en reunión. Vamos a ver, José Alexander. José Alexander, le toca... Vamos a ponerle uno facilito. Le vamos a poner... Neck. No sé si está José Alexander. No está José Alexander. Bueno, ayúdele Luis, usted, por favor. Neck. Thank you. Nice. Neck. The last one. Vamos a ver. Vamos a ver. No le hemos preguntado. Quiero ver. Vamos a ver. Marixa Elizabeth. A usted le va a tocar una facilita. Muscle. Nose. Sorry, I was on mute. Muscle. El músculo, ¿verdad? Muscle. Creo que sí, no sé, me recuerdo. Nelson Pineda, ¿it is correct? Yes or no? No, 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 no lo sé. Ah, you don't know? Ok. Bueno, Nelson, le va a tocar hacer la planita entonces a usted, el muscle, ok. Ok. Yeah, it is correct. It is correct. Ahí está bien como lo ha escrito Marixa Elizabeth, ok. Nice. What else? Veamos qué otros body parts teníamos. Esos prácticamente son como los que más nos complican, ¿verdad? De ahí tenemos arm. Escríbalo, Elsie Patricia, ya que usted lo pide, escríbalo ahí, vamos a ver. arm. Okay, arm. Perfect. Arm. Ese sí es uno, right? Ya si tenemos dos, ya tenemos los arms. Hand, teacher. Okay, hand, la mano, right? Hand. Or hands. Okay. Vamos a ver. Creo que en esta imagen, como no, aquí está. Vamos a ver, le va a tocar a... ¿Quién no le hemos dicho? Jorge, wrist. Jorge Alberto, wrist. ¿Qué dijimos que era wrist? Muñeca. Ajá, muy bien, wrist. Vamos a ver, wrist. Thank you. My goodness, that's wish. Jorge, that's wish. Vamos a ver, Linda Beatriz, ayúdale a Jorge, le va a tocar planita ahí, Jorge. Ajá, Linda, creo que también. También le toca plana. Vamos a ver, salve Luis Eduardo, salve estas almas, por favor. Muñeca, wrist. Ajá, Luis, no me diga que plana también. No, ahorita le escribo. Permítame. Ahí creo que ahorita ya le mando. Ya lo mando. Ajá. Perfect, ok, ahí está. Nice, ok. So, como les digo, esto es bien básico, ¿verdad? Es bien básico y usted me puede decir, ay, sí, yo ya sé que wrist es muñeca, pero lo puedo escribir. Imagínense, de repente estoy leyendo un texto y sale ahí la muñeca de no sé quién. Y si yo no identifico la palabra,
ahí es donde tengo el vacío. O me dicen, escriba estas oraciones y le dictan. Es que la muñeca de la niña se le quebró. Y usted cuando le dicten la palabra wrist, se va a quedar ahí, ¿verdad? Y que yo sé que es la muñeca, pero ¿cómo se escribe? Que ese es el problema, ¿verdad? Entonces, le motivó a que usted pues haga las planitas. No es castigo, sino véalo usted como un querer aprender vocabulario, ¿ok? Querer aprender nuevas palabras o reforzar las que ya conoce. Bien, let's continue, ¿ok? Por el tiempo no podemos detenernos mucho. Mire, we have this grammar part right here that is noun plus, I'm sorry, have plus noun, feel plus adjective, ¿ok? Ya sabemos que es un adjetivo, ya sabemos que es un noun, ¿verdad? El noun viene siendo el nombre, ¿verdad? Todos los nombres propios. El adjetivo, dijimos allá en el módulo anterior, that's the word that describes the noun, como en español. El adjetivo es la palabra que describe al nombre, right? So, entonces, aquí vamos a ver cómo yo me expreso, como en español, cuando yo digo, ay, es que me siento mal, ay, es que me duele la cabeza, ay, es que me duele la muela, ay, es que tengo gripe, ok. So, what's the matter, right? So, dijimos que esta pregunta la vamos a utilizar cuando vemos a alguien como decaído que está enfermo. ¿Qué te pasa, right? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Sinónimos, how are you? Lo mencionamos ayer, ¿verdad? Yo veo a alguien y le digo, hey, how are you? Le digo, hey, what's the matter? Also, what's wrong? Es sinónimo. Mire, what's wrong? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? What's wrong? Ok, what's wrong? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Y acá hay diferentes ejemplos. Mire, I have a headache. I have a bad sheet. I have the flu. I feel homesick. I feel better. I don't feel well. So, diferentes formas que usted puede contestar en caso que usted no se sienta muy bien. Ok. Así como en español usted dice, ay, es que me duele la cabeza, me duele la espalda. So, todos esos dolores, okay, comunes. Y we have right here negative adjectives and positive adjectives, okay? Vamos a ver a Sarah Elizabeth, help me with the reading. The negative adjectives, please, okay? Ayúdenme aquí. Sick. Creo que se quedó en mieta ahí, Sara. Sick, awful, terrible, miserable. Okay, nice. Thank you, Sarah. We have sick, okay? Creo que ahí todos estamos bien, right? Sick, soy enfermo, right? Sick. Awful, okay? Awful. ¿Qué es awful? Negativo, ¿verdad? Adjetivo negativo. Awful. ¿Qué es awful? Humor. Me siento horrible. Me siento pésimo, me siento horrible, algo así. Terrible, ¿verdad? Como de la patada, así dice usted, cuando ya está bien, que se siente bien enfermo, bien mal. Me dice, sí, que estoy enfermo, pero ya si usted me dice, I feel awful. O sea, que está más que mal, ¿ok? Awful, como, híjole, de la patada, ¿right? Terrible, 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 ¿ok? Terriblemente mal. En miserable, miserable. Jessica, ¿será ahí? Repeat, miserable. Miserable. Perfect, miserable. Paola, miserable. Miserable. Ok, perfect, ok. Tiende uno a leerlo como en español, ¿right? Miserable, pero no, ok. Miserable. Miserable. Nice. Paola, help me with the positive adjectives. Please read right here the positive ones. Okay. Fine. Great.
terrific, fantastic. Thank you. Perfect. Fine. Right. El común que todos me dicen al inicio. I'm fine. I'm fine. Great. Ok. Ya hemos mencionado en clases anteriores que usted no va a decir siempre I'm fine. I'm fine. I'm fine. La vez pasada le dije varias opciones que usted puede usar. Ok. No solo I'm fine. Ok. Great. Terrific. Ok. ¿Cuál sería la traducción de terrific? Genial. Ok, estupendo, right? So, no es la traducción terrífico. No, ok, búsquelo usted ahí. Terrific. Genial. Genial, ok. No es terrífico. Ay, es que yo me siento terrífico, porque ese sería negativo y este está dentro de los positivos, right? So, terrific, ok. And the last one, fantastic, right? So, cuando yo usted le pregunten y usted se siente mal, puede usar estos adjetivos o los positivos si usted se siente bien. Ok, now look at the pictures. Veamos aquí este montón de gente enferma. Aquí. Ok, so las enfermedades. Mire, aquí está el back shake. Creo que se comprenden con las imágenes, right? Ear shake. Ok, I have an ear shake. I have a headache. Ok. I have a headache. I have an stomachache. Cuidadito con decirme estomachache, ¿verdad? No, así se escribe. Ya que I have stomachache. No, stomachache. Okay, stomachache. Then we have a toothache right here. La muela, terrible, right? O dolor de dientes, usted lo traduce. Pero normalmente el que duele es la muela, right? A toothache. Cold. What is the difference for a cold and the flu? Okay. A cold es como un resfriado, ¿verdad? Como una gripecita así, suavecita, no COVID, ¿verdad? Ya la flu ya es la gripe, ya la gripe que ya está usted que ya lo tira a la cama, right? So un cold es como un resfriado ahí que un estornudo por ahí. Pero la flu, acá ya the flu, sí ya es la gripe más fuerte. Couched, right here, couched. Es como la tos, dice uno, está tosigoso, right? La tos de chucho que le da uno, so that would be the couched. A fever, ok, la fiebre, a fever. Sore eyes, ok, escuche, sore eyes. Sore eyes. ¿Qué viene siendo el sore eyes? ¿Alguien? Sore eyes. Sería como ardor de ojo. Ok. Conjuntivitis. Ok. Nosotros, dolor de ojos o ojos irritados. Ojos rojos, dice uno. José Alexander. Esta que te acabo de decir sería similar a dry eyes. Dry eyes. Sí, solo que eso es ojo lloroso, right? Dry eyes. Como a veces le da un lagrimeo a uno, right? So, por a veces por la misma gripe. So, eso. Por ejemplo, en algunos libros y, ellos, o sea, los que hablan inglés, los nativos, sí dicen flu, porque yo he escuchado cuando dicen I have a flu, pero ellos dicen I have a runny nose. Ok, I have a runny nose. Si usted traduce eso, running, corriendo, una nariz que corre. Usted dice, ¿cómo, qué, cómo es eso? Es que no es una traducción textual. Ok, ellos le van a decir, hey, you know what, I have a running nose. Ok, ¿qué quiere decir eso? Una mocosera, ok, una mocosera, dice usted. Ay, cuando usted me dice que viera, tengo una gran mocosera, es decir, que le está saliendo un montón de moco, ¿verdad? Entonces, y para ellos eso es una running nose, ok. Pero si algún día escucha usted, no vaya a pensar que la nariz va corriendo, ¿verdad? No es. Es similar al corre que te alcanza de aquí. Ajá, algo así, esa es otra cosa. Ok. So,
ellos mucho es, dicen es runny nose. I have a runny nose, okay? So es una mocosera. Y el último, a sore throat, okay? Mire, no diga sore throat, así T-R-O, throat no, es una T-H, right? Sore throat, okay? Sore throat, okay? La famosa dolor de la garganta. Diga, Sofía. También pain también es como dolor, ¿verdad? Ahí también se puede decir. I have a pain, ¿ok? Tengo un dolor. I have a pain, ¿ok? Sí, aquí faltan, sí, hay un montón de más enfermedades, ¿right? Aquí esas son las que nos presenta, pero sí, I have a pain, lo que no especifica dónde. Entonces, si usted le dice a alguien, and I have a pain, la siguiente pregunta va a ser, where, right? ¿Dónde? ¿Dónde te duele? Where do you have the pain, right? So, where? So, nice. Let's continue, ok, vamos a quizás a darle skip a esta parte y esto que dice expressions right here, es importante, mire cuando usted está hablando con alguien y le dice, hey, what's the matter, hey, you know what, I have a stomachache, so, no le va a decir, hey, qué chivo, te duele el estómago. O sea, lo mismo en español, cuando usted, alguien le dice, es que estoy bien fregado de la gripe, híjole, qué mal, algo, ¿verdad? Dice usted como un empatía, ¿ok? So esas expresiones igual en inglés hay que usarlas, ¿verdad? No le voy a decir, ah, very good, cuando alguien me dice, ay, es que me tengo una runny nose, ¿ok? Una runny nose, ah, nice, no, ¿verdad? Tiene que ser la expresión acorde al sentimiento que la persona está expresando. Y aquí nos pone los ejemplos. That's good. I'm glad to hear that. Okay. I'm glad to hear that. Encantado de escuchar eso. Okay. Cuando alguien le dice, hey, you know what? I feel amazing. Okay. I feel very good. Oh, I'm glad to hear that. Okay. So, la amabilidad, la respuesta, ¿ok? That's too bad, ¿ok? Cuando alguien le diga, hey, you know what, I feel homesick. Oh, that's too bad, ¿ok? And I'm sorry to hear that, ¿ok? Cuando usted llama, por ejemplo, a cualquier customer service, son palabras claves que le van a decir ahí en el teléfono, híjole, mire, que lo siento que esto le ha pasado, pero yo le voy a ayudar, right? So, I'm sorry to hear that, ¿ok? Siento escuchar que usted está enfermo o lo que sea, right? So, entonces tengan en mente esas expresiones, right? Para demostrarle a alguien que usted es empático con la persona, right? So, we are going to continue with the medication, okay? So, look, a medication, en otros libros usted va a encontrar como medicine, okay? Medicamentos, medicina. Ok, so acá han puesto como lo más común, ¿verdad? No es clase de medicina esta, donde usted va a aprender lenguaje técnico de todos los fármacos, sino que este es lo más común. Ok, we have the famous aspirin. Ok, the aspirin. We have the muscle cream. Ok, crema muscular, right? The muscle cream. Anticid, ¿cuál vendría siendo esta medicina para nosotros? Anticid, it says 150 tablets. Antiácido. Antiácido, que hay el famoso cosa como rosada. Protector gástrico. Que se toma cuando usted siente un malestar. El Pepto-Bismol, right? So, what else? We have the couch. Syrups, ¿qué sería esto? Es de cherry, mire, de cherry. Taste, couch, syrup. Jarabe de la tos. Jarabe de la tos. Jarabe, ¿verdad? El famoso jarabe de la tos. Then we have the couch drops. Es de cherry también. ¿Qué serían estas drops? Cápsula. La pastilla, ¿verdad? La cápsula, la pastilla. Pero esta sería la cápsula. Okay, las pastillas son las pills, cold pills, la pastilla, pills,
Ok, nosotros en general decimos la medicina, voy a tomar la medicina, voy a tomar las pastillas, la cápsula, creo que casi no decimos así, pero aunque sea cápsula, ¿verdad? Pero no usamos mucho el término. Bien, what medications do you have at home? Normally these ones are the ones that we have at home, right? En un, normalmente en la casa no le falta la acetaminofén, una suaspirina y por ahí una de dolor de garganta. So, medicamento common medication, right, that we have at home. Okay. So, ya, si usted tiene una enfermedad distinta, pues ahí ya no va a tener solo eso. Ya tiene ahí el botiquín completo, casi que la farmacia ahí en la casa, right? So, nice. ¿Estamos bien ahí? ¿Dudas? ¿Vamos bien con ese vocabulario? Apréndase las todo medicinas, claro. Por lo menos ahí. Muy bien, Sonia. La medicina, yes, lo más básico, ¿verdad? Mañana podemos dictar ahí unas palabritas de medicina, de dolores, que mire, que me duele el pelo, ¿verdad? Entonces, ese vocabulario usted debe de manejarlo, ¿ok? So, let's continue with this. We have this conversation that says, don't work too hard, ¿ok? Don't work too hard. So, this is a conversation between Dr. John and Miss West. And it says, hello, Miss West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Examina ahí la doctora. Dice, a few minutes later, okay? I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner, okay? And don't drink coffee, tea, or soda, okay? Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. John. Nice. Jose Alexander, go ahead. No, por si pedía participantes para el, okay, diálogo, yo quiero participar. Perfect, so be the doctor, okay? Be the doctor, jump. And let's see, vamos a ver a quién no hemos mencionado. Podría aquí ser Wendy, Paola, go ahead, Miss West. So Jose Alexander, okay, and you. Paola, please, go ahead. Hello, Mr. West, how are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I am exhausted. Where are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at today. Perdón. Okay, let's. Okay, let's take a look at you. Okay, a few minutes later. Okay. I'm sorry. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? ¿Cómo se pronuncia, teacher? I'm sorry. Anything else? Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thank you. Okay, thanks, Dr. Young, right? So, anything, remember, siempre que vean una TH, hay que hacer ese sonido, right? No es lo mismo que yo diga anything, así, que yo diga anything, okay? Anything else, right? Nice, very good, very nice pronunciation. I really like it, okay? Nice. So, because of the time, we have to continue. Yo sé que todos quieren que, ay, que me pongan a leer a mí, que me pongan a leer a mí. Pero we have to continue, okay? So, we have 10 more minutes and we have the imperatives. ¿Alguien sabe qué es eso de los imperatives? Imperativos, no. Pero cómo lo, ¿qué digo yo cuando yo digo un imperative en palabras nuestras? Como apropiarse de algo. No. Not really, not really. Como una orden, teacher. Ah,
like that, ok, como una orden, un command, ok, en algunos libros ustedes lo van a encontrar como un command, un comando, por ejemplo a la computadora le decimos, un comando de computadora, control C, control B, control P, control E, y un montón que usted se puede, right? So esos son commands, right? Usted le presiona esa tecla a la computadora y la computadora hace algo, ok, un comando. So los imperatives are like orders, ok, como una orden, no así como una orden que si no lo hace lo van a matar, no, pero sí, por ejemplo, ok, si yo le digo, please have a seat, ok, le estoy hablando de una forma imperativa y a la vez de una forma de una indicación. Hey, por favor, siéntese, ¿verdad? Normalmente ocupamos en un salón normal, mire, cállese, mire, siéntese, mire, escriba, mire, levántese, mire, salte, mire, eso, ok. So, imperatives are like commands, ok, they're like common words, common expressions, ok. Tengo una listita por aquí. Sorry. Déjenme ver aquí el grupo. Teacher, en esa parte de los imperativos es donde no es necesario que utilicemos un verbo directamente, sino que lo podemos como sustituir con el, por ejemplo, take. You take a pill for horse. Exactly, ok, por eso se llama imperativo, ok, imperatives, porque no va como una oración bien estructurada como lo traemos nosotros, que sujeto, verbo, complemento y la la la, sino que aquí es como una orden, como que usted, verdad, le diga a su hijo, apaga la tele. O sea, usted no le está diciendo, mira, por favor, ¿crees que puedes apagar la televisión? Porque la, la, la. No, usted le da una orden y la tiene que hacer, ¿verdad? Ese es el imperativo, ¿ok? Yo le mandé ahí una lista donde van más, ¿verdad? Más complejos y otros, pero vea los ejemplos. Take a pill every 4 hours. Rest in bed. Drink a lot of yeast. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. Ok, so, son como frases cortas, pero que tienen un significado, ok, que dan una indicación, dan una orden, dan una, un comando, como le digo, un command, right, como la computadora, algo sencillo, yo le presiono Alt-64 y ya me tira la arroba, ¿verdad? O sea, no ando yo buscando en el teclado y quiero ver a dónde está la arroba y no la encuentro, right? So, para eso tengo los comandos, para hacer las cosas más rápido. Go ahead. Es como una sugerencia de algo que debería hacer. Exacto. En este caso, el libro nos lo presiona como una indicación, ¿ok? Uh-huh. Pero no es solamente de enfermedades, porque aquí como la unidad estamos hablando de enfermedades, ¿right? Por eso es que le dice, toma una pastilla cada 4 horas, descansa en la cama, tome mucho jugo, no trabaje mucho, no esté despierto hasta muy noche, no tome soda, ¿ok? So, todas las indicaciones que da acá son de medicina porque es la unidad que estamos viendo, pero ya le mandé yo una imagen donde no es solamente de medicina o de una indicación médica, sino que va para todo. Siéntese, sálgase del salón, entre, párese, escriba su nombre, haga esto, indicaciones así pequeñitas, ¿ok? So that would be imperatives y la estructura casi siempre va verbo, complemento, auxiliar o verbo si fuese negativo. Mire acá el don't, ya eso ya usted sabe que el don't es el negativo, ¿verdad? Del presente simple, ¿ok? So, don't work too hard, ¿ok? Don't get up early, ¿ok? Don't get up late, no se levante tarde, ¿ok? So, vamos a ver. Tenemos 5 minutos. Complete this sentence. Use the correct form of the verbs, of the words, right? So aquí miren, hay diferentes verbos que vamos a utilizar para completar esta
estos imperatives, ¿ok? Déjenme, tomo una captura aquí rapidito para los que no tienen el manual, lo puedan tener ahí en el teléfono. Ya no nos va a dar el tiempo definitivamente para hacer los grupitos y como que lo hagamos entre todos, pero vamos a empezar por lo menos. Deje ver, aquí está. Bien, let's try to do it, ok. Así lo vamos a intentar hacer rápidamente para finalizar porque pues si no, no tenemos mucho tiempo. La idea era que nos fuéramos a los pequeños grupos, pero no, ok. Veamos acá, tenemos 4 minutos, ok. Call and not worry, ya están seleccionados. Call a dentist. Don't worry too much, ok. Let's see, vamos a ver, Edwin Edgardo, number 3, which one do you think that can be? Take 2 aspirin. Okay, can be, take 2 aspirins. Okay, vamos a tachar el take que ya lo tenemos, right? So, Rebecca. Podría ser not go to school. Okay, not go to school. Okay, bien, dejémoslo así, vamos a ver, no nos haga falta. Nelson Pineda, number 5. Listen to relaxing music. Okay, nice. Listen to relaxing music. Ya tenemos listen, take, and not go. Okay, so tenemos que continuar con los que no hemos seleccionado. Veamos a Marisa Elizabeth, number 6. Call a doctor. Call, ya lo tenemos. No se puede repetir. No. Ok, entonces sería. ¿A doctor? Sí. Sí, a doctor. Very good. Sí, a doctor, ok. Ve a un médico. Ah, mire, está algo muriendo. Mejor vaya y ve a un médico, right? Sí, a doctor, ok. Nice. The next one, Carlos Santos. Number 7. Okay, not drink coffee. No tome café. Not drink coffee. Y el último, Stephanie. Not eat any candy. Not eat any candy. Okay, no coma nada de dulce, right? Típico de las sugerencias de los doctores, no coma esto, no coma esto, mejor le deberían de decir que coma, porque todos le dicen que no coma, right? So, but anyway, right? So, ahí estamos hablando de imperatives así de salud, porque es la unidad, pero ya dije que los imperatives son muchas cosas, por ejemplo, en un salón de clases se ocupa mucho. Mire, siéntese, cállese, salga, escriba, borre, cuaderno, libro, etcétera, right? Saque el libro, abra el libro en la página tal, guarde su cuaderno, etcétera. Okay, so time is over. So I just need to validate the attendance con las dos personas que no me contestaron al inicio, que es Carla Lisette. Carla Lisette. No está. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth no está. Y Carla Lisette no está. So then the rest, you will have the attendance. Okay, so time is over. Tomorrow we have class, right? Mañana tenemos clase. Estamos in the middle of the second week. You see at the end of this week, so we will be in the middle of the course, right? Esta semana estaríamos terminando la mitad del módulo, así es que trabajemos en la plataforma, ¿verdad? No nos quedemos ahí a última hora completando los ejercicios para que
pues podamos ir al día, ¿ok? So, thank you for your time. Thank you for teacher, everything. Disculpe, esta semana, disculpe, teacher, esta semana saqué unidades que debemos de completar. Section number 3. Esta semana saqué. Section number 3 and the midterm exam, ¿ok? Examen de mitad de curso y sección 3. Thank you, Elsie. Nice. So thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Take care. Bye bye.